Bueno, pues buenas tardes, como decía Guillermo antes. Sobre todo, gracias por acompañarnos, tanto a la gente que estamos aquí en esta sala, que para nosotros prácticamente es estreno, y también a la gente que se haya conectado y nos esté viendo online. Esta charla viene en el ciclo de Metiéndonos en Jardines, donde se trata que desde Izquierda Unida se toquen distintos temas que se ponen un poco para debate, para que podamos tratarlo entre todos y que podamos tener el punto de vista de algún especialista que lo esté trabajando, para que estemos sobre todo informados. Y la charla se ha planteado como la importancia de un corredor ferroviario Medina-Valladolid-Palencia. Y nos acompaña, que también le damos las gracias por venir, Guillermo Martín Cabello, que es un compañero de Izquierda Unida, que además es trabajador ferroviario y miembro del sindicato CGT, y pertenece a la plataforma estatal de por un tren público, social y sostenible. Yo creo que es importante porque estamos estas tres cosas, porque estamos diciendo la importancia de que haya un corredor Medina-Valladolid-Palencia, pero un corredor con unas características concretas, por supuesto. En esta plataforma hay distintas organizaciones como Ecologistas en Acción, o Facua, o Asamblea Ciclista de Valladolid, Peronía también, comisiones de ST Castilla y León y CGT. Yo creo que es importante que distintas fuerzas, distintos colectivos, distintas personas entiendan la importancia que tiene pasar a que el tren sea una herramienta nueva, de verdad, de un problema muy importante y del que yo creo que se va a hablar mucho en los próximos años, que es el transporte. El derecho al transporte y a un transporte sobre todo limpio, un transporte que no contamine, va a ser esencial en los próximos años. Porque, y más en esta zona, Castilla y León, donde la despoblación hace que distintos núcleos pierdan algunos, iba a decir, servicios, pero no solamente los servicios, sino también el ocio, también la cultura, también la sanidad. El estar bien comunicados es importantísimo. Y algo ha pasado para que el tren, que por ejemplo aquí en Medina del Campo, yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, ha sido siempre una base de la convivencia y una base de la formación de la ciudad, se haya quedado de alguna manera atrás en lo que como herramienta de transporte. O sea, se ha quedado atrás en favor de la carretera en general, mucho más contaminante, más cara en general y sobre todo pues, con unos costes medioambientales tremendos. ¿Qué es lo que nos va a explicar Guillermo? Pues un poco qué es lo que se puede hacer para que realmente este eje de cercanías vertebre de alguna manera, empiece a vertebrar el territorio, porque es solo una de las propuestas que lleva esta plataforma en favor de un tren público, social y ecológico. Así que dejo que Guillermo empiece su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, lo que precisamente es esta jornada lo que pretende es avivar el debate, un debate que tendría que estar pues, diariamente y constantemente en boca de las personas que nos afecta directamente, que son las personas que vivimos en este entorno, empezando por Medina del Campo. Mi planteamiento es hacer una exposición sobre la situación en que está ahora el ferrocarril en este entorno, la justificación de por qué, viéndolo sobre el mapa, de por qué es importante este corredor, también viendo con cifras a nivel demográfico, luego entramos en el tema económico y al final pues es ver qué es lo que necesita realmente, lo que necesitamos hacer para intentar conseguir estas cercanías tan necesarias en este entorno.
Bueno, pues empezamos con el mapa de Castilla y León. Bueno, tenemos un territorio muy extenso en el cual hay una serie de líneas que, como veis ahí, que si estuvieran todas activas a nivel, ferroviario, pues se podría decir que tendríamos una comunicación ferroviaria bastante digna por la densidad que se ve en el mapa, pero también ahí también ya se está viendo las carencias a las que nos hemos visto abocados por los distintos cierres de líneas que han ocurrido desde los años 80 hasta ahora. En este caso, Soria ha quedado totalmente aislada, desconectada del resto de capitales de Castilla y León. Solo tiene una conexión con Madrid, ni siquiera hacia el norte tiene conexión Soria, solo tiene, ya digo, de ida y vuelta. Luego, lo que es el ferrocarril convencional, lo que adolece de vía única y bastantes trazados, no están ni siquiera electrificados, con las limitaciones que eso tiene. Y sobre todo, pues eso, que realmente no hay, ni en Castilla y León no hay ningún núcleo de cercanías en el entorno de las capitales. Se podría decir que León, con el ferrocarril de vía estrecha, tiene un servicio de cercanías, pero es que precisamente el problema que tiene León, es que no remodelaron la estación de vía estrecha. Y por cuestiones administrativas llevan años sin que el tren llegue hasta el centro de León, hasta esa estación. Hay cuestiones que no han sabido y no han querido solucionar, y ni siquiera León tiene ese servicio con las localidades del norte. Y luego, como veis a la derecha, los trenes nocturnos, es que ni siquiera en todo el mapa de la península ibérica ni siquiera hay un trazado, una línea de trenes nocturnos, ni en Castilla y León ni en ninguna parte. Entonces, con este gran problema es el que nos estamos viendo ahora mismo, en este momento, en Castilla y León y en Valladolid y en Medina del Campo. Esta situación se agrava realmente por luego los servicios que existen. O sea, no solo las líneas de ferrocarril que están cerradas, sino luego los trenes que circulan por las líneas que actualmente todavía tienen servicio. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues las noticias de abajo lo dejan claro. Hay solo un 2% de la población utiliza el tren, pero ¿por qué solo el 2%? Pues por el mal servicio que se da. La noticia de Ávila pues también lo deja claro. Y el centro, la parte central, que es del año 2016, donde tuvimos las Edades del Hombre en Toro, una localidad que tiene estación, que es por la línea de Zamora, pero que tiene un único tren que va de Valladolid hasta Puebla Sanabria por la mañana, y otro único tren que sale de Puebla Sanabria a Valladolid por la tarde. De tal manera que nadie pudo ir desde Valladolid a Toro, pasar el día y poder volver en el tren, porque no daba el horario. Entonces, ahí ya vemos un poco los problemas que trae la situación en que nos encontramos. Una situación que, como bien dice en la noticia de arriba, aunque es de Aragón, pero que es extrapolable a todos los territorios, que realmente lo que se maltrata es precisamente el entorno rural, como bien dijo Mela. Si no se dan servicios, una comunicación aceptable, pues la gente no se asienta en un entorno donde no puede desplazarse, donde se le impide poder ir de una localidad a otra, y sobre todo poder ir a lo que son las capitales para cualquier cuestión, tanto de ocio como,
como de poder a nivel hospitalario o cualquier, o incluso de trabajo. Entonces, esa situación, que lo que viene a decir es que precisamente estamos así porque lo único que se ha visto es, se ha mirado es la rentabilidad económica. No se ha visto, no han valorado la rentabilidad social. Una cosa que si lo hubieran hecho para ese mismo criterio, si hubiera seguido para las líneas de alta velocidad, pues no se habrían hecho todos los kilómetros que se han hecho y que se siguen haciendo. Ahora vamos un poco a centrarnos precisamente con esta noticia curiosa que salió en el diario El Pueblo de Vizcaya, no salió aquí, sobre la estación de Medina del Campo, la que hicieron de alta velocidad, donde, pues eso, las maneras de hacer a nivel de gobierno, porque estas son decisiones que se toman a nivel gubernamental, no solo los técnicos, sino que también los políticos tienen cosas que decir en estos temas, pues plantaron la estación de alta velocidad de Medina del Campo, pues en mitad del campo, pues a 3 kilómetros de lo que es la localidad, con la dificultad que hay para poder acceder, como muchas otras. En Antequera pues pasó lo mismo, la de Segovia, incluso, que es una capital, también la dejaron ahí, que incluso viendo el trazado ferroviario sobre un mapa, no se entiende que por qué al menos no hubieran puesto la estación en alguno de los cruces que tiene precisamente Medina del Campo, alguno de los cruces ferroviarios, para que en un futuro o de alguna manera pudiera haber a lo mejor una conexión de esa estación de alta velocidad con el resto de líneas. Pues ahí quedó plantada y ahí quedó aislada y con dificultades para poder acceder. Y bueno, bien visto este nudo ferroviario que es Medina del Campo, pues nos podemos ir a lo que sería el nudo ferroviario del eje que nos ocupa, de las cercanías entre Palencia y Medina del Campo. Y vemos que ese eje atiende es conexión de 8, nada menos que de 8 ramales de lo que es la red ferroviaria. Tenemos al norte pues conectado con León, con Asturias y Galicia, tenemos Burgos que conectaría con el País Vasco y Francia, y tenemos la línea de Ariza, que se cerró en los años 80, que sería la que conectaría con Soria y sería la distancia más corta conectada con Barcelona. Tenemos la conexión de Madrid hacia el sur, tanto tenemos a través de alta velocidad como también a través de la línea convencional por Ávila. Luego tenemos a Salamanca, que conectaría con Portugal, y luego la de Zamora, que ahora tenemos la línea convencional, que ya digo, solo llega hasta Puebla de Sanabria, eliminaron todos los trenes que pasaban de Puebla a Sanabria hacia Galicia, y a cuenta de la conexión que han hecho con el AVE, que el 20 de diciembre ya se podrá viajar, y habrá viaje comercial de alta velocidad hasta Galicia. Pero todos los pueblos que atendía el ferrocarril desde Puebla a Sanabria hacia Galicia, por el ferrocarril convencional, han quedado aislados completamente a nivel ferroviario. Esta es la situación y esta es una de las importancia que tendría nuestro corredor de Palencia, Medina del Campo, por la conexión que tiene con el resto de los territorios. Hablamos ahora del criterio poblacional, del número de habitantes que atendería este corredor. Pues podemos empezar este es un mapa del año 2007, donde planteaban o se exponían los datos de viajeros en tren en millones de viajeros al año, donde tenemos a Valladolid en el décimo puesto, que marcaba en aquel tiempo un 1,23 millones de viajeros al año Valladolid. Si lo sumamos con Palencia, que marcaba 0,61 millones, pues nos vamos a una cifra de casi 2 millones ya en el 2007.
Como comparativa, ahí te dejé anotado que nosotros estábamos por delante de Zaragoza. Saber que Zaragoza tiene un núcleo de cercanías, aunque es pequeño, son pocas estaciones, casi lo que es, lo que es la ciudad, pero que sepáis que tiene un servicio de cercanías con una frecuencia de trenes que surte a esa ciudad, incluso por debajo del número de habitantes que tiene Valladolid. Bueno, esto es 2007. Si nos vamos a 2018, pues vemos una noticia de Galicia, hablando de Vigo, pero también retrata a Valladolid en esta noticia. Dice que Vigo es de las pocas urbes a nivel poblacional que no tiene metro y que es, salvo Valladolid, pues es la que no tiene unos medios de comunicación de un entorno cercano, las carencias que ella tiene, pero que ya veis que también pone en evidencia nuestras limitaciones, también de manera injustificada el que estemos en esta misma situación. Bueno, no solo el número de población que usa el tren, sino que también nos podemos ir a la potencialidad que tendría este corredor con los viajeros que bajan tanto en la estación de Valladolid como la de Palencia, que utilizan la alta velocidad. Porque si le das a esos viajeros la posibilidad de utilizar un servicio de cercanías que le lleve a la localidad cercana donde resida o dentro del propio núcleo urbanístico de la ciudad, tener alguna otra estación, pues evita que esa persona tenga que coger un taxi, tengan que coger un coche particular o otro medio, el poder desplazarse si tiene un tren de cercanías que le puede llevar desde la propia estación. Entonces, ahí ya cifras, se habla en el 2017, que había 2 millones de viajeros al año que utilizaban la alta velocidad desde la estación de Valladolid, sumando quienes suben y quienes bajan. Pero vamos, que se van luego a cifras en el 2019 que hablan de 5 millones. Bueno, son muchos, pero sí que es verdad que hay que reconocer que se está utilizando mucho los AVAN de la gente que por temas laborales lo utiliza. Y no solo eso, sino que Madrid, ahora mismo por esa conexión, está a una hora de Valladolid, por lo cual la potencialidad del número de habitantes pues se multiplica por los habitantes que tiene Madrid, que justificarían también el que se estableciera las cercanías en Valladolid. Pues a pesar de todo ese volumen de población, pues nos tenemos que lamentar. En el 2018 ya el gobierno actual pues nos dice que descarta las cercanías entre Medina, Valladolid y Palencia. Sí. Y además argumenta que precisamente que dice que no está justificada porque él entiende que el número de habitantes, o sea, que el quien lo usa, de los servicios que se dan para la gente que lo usa, pues lo considera suficiente, que no, entiende que no necesita poner más trenes, porque con los trenes que ya estaban en servicio en ese momento, pues lo digo en ese momento y en pasado, porque ahora con las limitaciones que hicieron con la pandemia ni siquiera han recuperado los trenes que habían en ese momento. Tenemos menos trenes incluso que los que había en ese momento. Pues, utilizan ese argumento para descartar este servicio. No solo eso, sino ahí en la tabla que también expongo, es una tabla que se pasó la empresa Renfe en el 2015 a una reclamación que se hacía desde las plataformas que defendían estas cercanías en Venta de Baños, y le respondió con esta tabla donde marcaban los viajeros que subían y bajaban en las estaciones, como cosa
curiosa, también está anotado, donde Medina del Campo, pues viajeros subidos desde enero a julio de 2015, 65.000, y viajeros bajados, 66.300. O sea, durante el 2015 se iban viniendo gente a Medina del Campo y se quedaban, porque si no, 1.300 personas se quedaron aquí, porque luego no se fueron otra vez en el tren. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la gente que sube al tren en una estación donde no hay donde coger el billete, pues no queda contabilizado. Y por eso se sube más gente desde Medina, porque han pasado por la taquilla, y se baja menos gente porque habrán subido en Pozaldez o en Viana y han bajado en Medina, pero esos no han ni siquiera han pasado el revisor, porque también la escasez de personal de Renfe ha eliminado muchos revisores de los trenes, ni siquiera ha pasado el revisor para pedir el billete. Pero lo que quiero decir es eso, los datos que daba realmente estaban falseados, y si luego hacemos una extrapolación de los datos a nivel anual, pues vemos que sale el 1.200.000 que se veía en ese mapa que vimos al principio. O sea, que los datos estaban más, el mapa estaba bastante acertado sobre lo que hay, sobre los viajeros que lo utilizan. Pero es lo que hablamos, si se pusieran más trenes, lo utilizaría más gente. O sea, no es una cuestión de limitar solo a que como son esa gente lo que utiliza, pues ya no ponemos más trenes porque tienen suficiente. Pongo a la derecha una noticia muy reciente, donde hacen en Murcia un sondeo de la movilidad de los habitantes de la zona a través del rastreo de móviles. Y es que lo pongo así porque realmente eso incluso lo está haciendo Renfe. O sea, Renfe le paga una cantidad considerable a las compañías de móviles para saber qué movimientos tienen los móviles, y con eso también está haciendo estudios de movilidad para plantear el poder poner servicios o no ponerlos. Pero la cuestión realmente no es ni siquiera ese planteamiento, también está pervertido. El criterio que tiene que seguir o debería seguirse realmente es la potencialidad de la población que existe en esa zona o que se mueve, en este caso, gente de utilizar la alta velocidad, que baja y sube en las estaciones de Valladolid o de Palencia. Ese debería ser el criterio para decir si está justificado las cercanías y no quién usa el tren, porque realmente está pervertido, ni siquiera el que es el tema de la movilidad, el rastreo de móviles, porque también pues da lugar a error y da lugar a que la voluntad de la gente va en función del servicio que se da. Si tú pones más servicios, se podrá utilizar. Nos vamos a la cuestión política. Y bueno, en el 2010, en el gobierno central teníamos al PSOE. El gobierno autonómico pues nos deleita con estas apuestas que hace muy bien la Junta, pero que son brindis al sol, como se ha estado demostrando en estos 11 años que han pasado ya desde el año 2010, donde apuesta por cosas que, bueno, en principio no son su competencia, pero sí podía insistir o hacer algo para que se hicieran realidad. Pero vamos, ni siquiera un acuerdo político también de las Cortes de Castilla y León en el 2015, donde ya gobernaba el PP en el gobierno central, me refiero al gobierno central porque es quien tiene la competencia para que se establezca los servicios de cercanías en los núcleos que se planteen. Bueno, pues aquí también había un acuerdo político a nivel de las Cortes, donde también tenían esa posibilidad de forzar o de hacer algo, pero se queda simplemente en un
en una declaración en prensa con los titulares, pero no, como estamos viendo, no va más allá porque ni siquiera sabemos si han hecho algo después, que no han hecho nada. Pero a cuenta de esto, bueno, también nos vamos, nos aparecen cosas como un informe sobre un estudio informativo sobre la integración del ferrocarril en Valladolid, hecha por una empresa de ingeniería que se llama INECO, donde nos dice una previsión de aquí al 2035, los trenes que previsiblemente tendría Valladolid en 14 años vista. Y nos aparece que vamos a tener 4 aves a París en sentido y día, o sea, al día pues vamos a poder ir a París 4 veces, pero a nivel convencional, el número de trenes que aparecen en ese informe son los mismos que teníamos, no que tenemos ahora, que teníamos antes de la pandemia. Y además lo pone con letras negro sobre blanco, que no se prevé un aumento del tráfico ferroviario a nivel convencional. Este informe se ha llegado a la Junta, ha llegado al Ayuntamiento de Valladolid y aquí nadie ha dicho nada. Vamos, nadie ha dicho ¿a dónde, de qué van ustedes? Porque realmente esto es infumable. Que nos presenten a Valladolid un informe de estos es una tomadura de pelo, pero va muy grande. Y bueno, como ahí, pues eso, las cercanías, ¿dónde están las cercanías? Por mucho resolución política que hemos visto antes, que también los propios ayuntamientos tienen también mociones aprobadas de impulsar y de apoyar las cercanías, pero llegan estos informes y bueno, pues no hay reacción. No hay reacción ninguna. Y bueno, ahí el parrafito que pongo a la derecha de contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos, pues entiende que establecer cuantos más servicios públicos y un servicio de transporte que esté al alcance de la ciudadanía, pues sería facilitador para precisamente rebajar las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Pero es que ese parrafito aparece en las placas que han estado poniendo en las estaciones cuando se inauguraba la alta velocidad. Esa es la que tenemos allí en Valladolid, donde nos deleitan con esas frases tan grandilocuentes y que lo tienen para alta velocidad. Pero es que realmente la alta velocidad, como ponen en ese recorte de prensa de abajo, realmente la alta velocidad lleva un poquito de cada uno, porque la hemos pagado, la estamos pagando con los impuestos de todos. Y ahí vamos, ahora ya vamos a entrar en la cuestión económica. Bueno, pues coger un titular, el coste de la alta velocidad, no nos vamos a comparar con otra cosa, de ferroviaria, es cuestión de prioridades y de ver que, bueno, pues nos dicen que los 127 kilómetros, el coste de realizar esa línea, pues cuesta 1.300 millones del orden, pues salen de 10 millones por kilómetro, más o menos, ese es el coste. Pero sí que hay voces, no solo vosotros ahora mismo aquí, sino que también en otras zonas donde dicen que bueno, que vamos a poner primero recursos para lo que se utiliza todos los días y bueno, y a la alta velocidad pues ya la utilizaremos. Y bueno, también sí quería poner aquí el ahorro que supone el uso del ferrocarril, donde pues eso, no es baladí el dato que nos ahorra la sociedad de usar el ferrocarril, pues eso, 1.500 millones de euros en el año 2012. O sea, no es una cantidad despreciable, y ahí desglosa un poco dónde estaría el ahorro, donde las cercanías y la media distancia supera a la alta velocidad, aunque parezca ahí la alta velocidad, pero volvemos a lo mismo, si pusieran más cercanías, si hubiera más servicio de cercanías, el ahorro sería mucho mayor porque se utilizaría más.
que entendamos ese planteamiento. Bueno, nos quedamos con el dato de 10 millones por kilómetro de la construcción de la alta velocidad para saber, pues, más o menos cuánto nos costaría el crear un servicio de cercanías entre Palencia y Medina del Campo. Y ahí tenemos un buen estudio del Sindicato de Comisiones Obreras que hizo en su momento, donde nos dice, entre otras cosas, hacer la valoración del coste que supondría el crear ese servicio de cercanías, que habla, pues, de 12 millones. Incluso también también pone el dato de lo que sería el coste anual de tener trenes cada media hora entre Palencia y Medina del Campo, y que habla de un coste anual de 8 millones y de lo que ya se llama cubriría los gastos. El coste del billete también depende en función del precio que se ponga, pero que habla de que cubriría el 60% del coste anual, pero como ya podéis entender tiene que estar sufragado el servicio público como está ahora mismo por los impuestos, por el Estado. Y que realmente ahí habla del 60% y que está dentro de la media de lo que se sufraga ahora mismo. O sea, todo el ferrocarril convencional, que son lo que se llama obligaciones de servicio público, donde el Estado pone una subvención para cubrir el gasto de ese servicio que no llega con lo que se abona el billete. Ya digo que está dentro de lo que ahora mismo se está pagando por todo el resto de cercanías y el resto de lo que es la media distancia. Vamos, pueden ser 12, pueden ser 15. Aquí hay una infografía de cómo podría ser la línea con las estaciones. En esta infografía me he tomado la libertad de añadir dos estaciones que no marca el estudio de Comisiones Obreras, con lo cual nosotros entendemos que nosotros, me refiero al sindicato CGT, que también hemos hecho propuestas en estos temas, que entendemos que también hay que recuperar la estación del Pinar de Antequera, que Comisiones Obreras ni lo nombra en su estudio, y también creemos que hay que incorporar también más estaciones en el núcleo urbano, en este caso, en el entorno de la Plaza Badillos y Plaza Circular, y crear también otra estación, por el planteamiento de que el tren, por el casco urbano, sea una especie de tranvía, o sea, haga las funciones de lo que es un tranvía y que se pueda utilizar más. Pero vamos, 15 millones, 20 millones, cuando nos vemos que el llevar el AVE a Barajas, que es también una noticia estrella que sale de vez en cuando y que a nivel político pues también se mueve mucho, nos dicen que cuesta 20 millones. O sea, llevar un servicio de alta velocidad hasta la estación, hasta el aeropuerto de Barajas, cuesta pues tanto o más que establecer aquí un servicio de cercanías, cuando Barajas ahora mismo está perfectamente comunicada vía metro, también hay servicio de cercanías, también hay servicio de autobuses y, por supuesto, hay servicio de taxis. Es decir, tiene todos los medios para poder moverse y poder establecer que además en ese recorrido tan corto la alta velocidad no tiene ningún sentido porque no va a suponer ningún ahorro. Otra cosa es que pudieran, si quieren poner algún tren, lo que llaman tren charter, tren dedicado, de que llega un vuelo, aterriza un vuelo en Barajas y todos esos los quieren llevar hasta la estación de AVE más próxima, que es la de Chamartín, o si es para ir hacia el norte, o si es hacia el sur, que sería la de Atocha, pues tienen ahí un tren en las vías que utilizan las cercanías, les montan a todos y se lo llevan donde quieran, tanto de Chamartín o de Atocha. Quiero decir que eso lo pueden hacer, pero el llevar el ancho internacional hasta Barajas es un,
un gasto totalmente inútil. Con esas nos tenemos que ver. Y bueno, ahí he puesto un ejemplo de lo que sería un horario. También vemos, desde CGT sí que es verdad que no vemos que poner un tren cada media hora, a lo mejor es muy aventurado, pero sí el plantear poner un tren cada hora y además coordinado, de manera coordinada, con los autobuses que ahora mismo, que ahora mismo realmente casi hay, bueno, yo he visto alguna vez los horarios, y hay un autocar de línea cada hora, tanto hacia Palencia como hacia Medina, y si se hiciera de forma coordinada, nos daría un resultado de tener un medio de transporte cada media hora. Si uno les pones a las medias, a dos horas en punto, puedes ir en uno o en otro, lo tendrías cada media hora. Eso también supondría que ya no el coste anual ya no serían de 8 millones, a lo mejor no serían la mitad, pero a lo mejor serían 6. Entonces, también supondría un ahorro. Y como pongo ahí, porque ya que estamos aquí, el que la posibilidad también de poner una peadera a los pies del Castillo de la Mota, no sé cómo lo veis, el que a nivel turístico, el que pudieran alguno de los distintos trenes que hubieran a lo largo del día, el que se acercara hasta el Castillo de la Mota y que se bajara quien deseara ir allí. Y bueno, estas son las motivaciones, y yo creo que están bastante más que justificadas, el hecho de que se establezca ese servicio de cercanías entre Palencia y Medina del Campo, pero también estamos en un año que en Europa lo han declarado como año europeo del ferrocarril, precisamente porque entienden que el ferrocarril es un medio que hay que potenciar y hay que facilitar y hay que ponerle como alternativa al uso del coche. Un tren, como ponen a nivel europeo, lo equivalen a 500 coches. O sea, más motivación también para el que se utilice o se ponga un servicio de cercanías, el hecho de que, aparte de ser el año del ferrocarril, el valor, tanto a nivel de sostenibilidad y a nivel medioambiental, que tiene, pues es incontestable. O sea, no habrá nadie que pueda decir que no hay motivo para ello. Y ya un poco casi terminando, ¿cómo podemos o cómo entiendo yo que debemos o podríamos conseguirlo? Pues a nivel político ya vemos que las mociones están bien, están muy bien, que haya esa voluntad, pero no pueden quedarse ahí. O sea, no, la ciudadanía se tiene que tomar conciencia de la situación en que nos encontramos, de las necesidades que tenemos, o sea, que incluso gente que aunque no lo vaya a usar, el que lo entienda como que es necesario que se establezca, y para eso es necesario que el debate esté de manera permanente en la calle y también en las instituciones. O sea, que se hable continuamente del ferrocarril y la necesidad de utilizarle. Si no hablamos de él, ni siquiera los medios se ocupan de ello, porque los medios tradicionales pues van a nivel sensacional y también a las noticias que un poco hacen crean masa, no voy a decir crítica, sino una masa con una serie de intereses o una serie de planteamientos que realmente luego, si realmente fuera crítica, dicen, yo para qué estoy viendo cómo echa lava el volcán si aquí no va a llegar aquí. O sea, sí que es verdad que hay que conocerlo, pero voy a preocuparme también de las cosas que me afectan o me afectarían en mi entorno. Pues bueno, el hecho de que la gente tome conciencia es si lo conoce. De lo que no se habla,
no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar de ello y contarlo. Y ya digo, a nivel político, no solo un me gusta de pues, las organizaciones que has nombrado, que hemos hecho precisamente para la Semana de Lucha en Defensa del Ferrocarril, hicimos una nota de prensa y una concentración en la estación de Valladolid, reclamando precisamente las cercanías, precisamente con el año que estaba, pues el alcalde, no lo traigo, pero el alcalde a nivel de Twitter, pues ha puesto que me gusta, pero el alcalde sabemos que es del Partido Socialista, el gobierno central, que es el que tiene que tomar medidas para ello, que es del Partido Socialista, y las cosas no son una cuestión de quedarse solo en mociones, sino también en acciones. Entonces, eso es un poco lo que a nivel político es lo que falta, y ya digo, pues tenemos que insistir, y a base de insistir y de que esté el tema en el candelero, pues será la manera que podamos conseguir que se pongan las cercanías entre Palencia y Peña del Campo. Si no hablamos de ello, pues no nos lo van a poner, no van a ir caído del cielo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si queréis hacemos un turno de preguntas, pero yo voy a puntualizar una cosa a Guillermo, que es que realmente la estación de Medina está en un sitio que beneficia mucho al castillo, porque está a un paseo de, voy a decir 10 minutos, igual no estoy pasando al castillo. La estación de Medina o el apeadero de Medina debería estar donde están los habitantes de Medina, que es de este lado de la vía. Que tenemos una población en el barrio de Santo Tomás, por ejemplo, que tiene casi 4 kilómetros para llegar a la estación, es imposible ir andando cuando sufre el ruido directamente porque está la estación como de aquí a ahí. El barrio más poblado de Medina sufre toda la incomodidad que puede dar los trenes y tiene casi 4 kilómetros para llegar a él porque tiene que hacer una U para llegar a él. O sea, esto que has dicho antes de la cantidad de gente que desde Medina va a coger el tren, es porque en Medina queremos coger el tren, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas en contra para cogerle. Una, la ubicación de la estación. Otra, que nos han ido quitando servicios, porque lo de los trenes que han ido desapareciendo ha sido, la verdad, que sangrante. Que tenemos la competencia de los autobuses, que sí que intentan dar un servicio más adecuado a las necesidades, no el tren que pasa, sino vamos a ver. Entonces yo creo que, y luego pues esos servicios que teníamos en la estación, que era tan agradable, la cafetería, el que te despachen los billetes, que es que ahora no hay ni quien despache el billete. Yo no sé cómo la gente nos hemos ido, ¿cómo decirlo?, un poco asumiendo poco a poco esta pérdida, sin protestar nada, porque yo para mí esto tenía que estar lleno y tenía que estar llena y deberían de estar los políticos de esa línea que hay, porque si para Medina esto supone mucho, imagínate para Viana, para Pozaldez, para Matapozuelos, el poder tener una línea. Esto respecto de la despoblación es, y otra cosa que has apuntado tú es el tema de la alta velocidad, que se haya hecho tan descoordinado una estación de otra, que no haya una unión entre una y otra, y es más, parece que públicamente los debates enfrentan a los usuarios del AVE con los usuarios del tren convencional. Ahora mismo, cuando estábamos hablando de esta charla, ya grupos de WhatsApp que hay que utilizan el AVE prácticamente a diario, dicen, no, estos rojos lo único que quieren es que tal, que no, que es que nosotros queremos que esa alta velocidad que para ahí sea cada vez más importante, pero que cada vez esté más coordinada con las necesidades de la población. Y bueno, ya os dejo preguntar a todos. Sí, bueno, simplemente bueno, pedir un poco de disculpas porque hablaba dentro del conocimiento a nivel de Medina del Campo, pero sí que ahora cuando he venido he visto que el paso inferior, pues en esa zona podría ser perfectamente el poder poner estación. Más que nada porque cuando las estaciones lo que necesitan es poder utilizarse de un lado y del otro y siempre se ponen pegas porque se tiene que hacer o bien un paso muy alto o tener que poner los pasos cerrados, pues utilizando los pasos que ya existen,
pues se podía poner una estación y poder utilizarlo de un lado y de otro. Sí que es verdad que el tren de cercanías hay que acercarle a la zona, sí, habitada. Y que luego, cuando llegues a Valladolid, te dé la respuesta de a dónde vas, lo que decías tú, que sea prácticamente, es que el tren recorre la ciudad de Valladolid entera, que no te pare nada más en un sitio, que el sitio es buenísimo, porque es el centro de Valladolid, pero puede parar en distintos sitios y como, bueno, a ver, alguien que quiera preguntar algo. A ver, ¿no hay mejor manera de quitar las cercanías que eliminando los trenes? Para que luego, cuando preguntes, te saca la estadística de que no hay demanda. Pero si tú me la quitas, yo no puedo pedir demanda si no me pongas. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Son los recortes de prensa que había puesto tanto de Burgos como de Ávila, pero que está motivado el no usarse porque se da o un mal servicio o no hay servicio. O sea, no, si estamos en esa dinámica, pues eso, el utilizarle es imposible. Luego hay otra que por la mañana hay cuatro, pero están durante 2 horas, pero están luego 6 horas que no hay ninguno. O sea, no se distribuye, no se... Sí, la cuestión es marcar una frecuencia y que la ciudadanía la conozca y que se organice teniendo esa frecuencia y teniendo la seguridad de poder ir a la hora que está marcada y con posibilidades de volver sin tener que alargar mucho tiempo en un sitio o en otro. Yo he estado, por volver al ejemplo de la estación del AVE a Barajas, pues hemos estado en este puente, hemos estado en Viena y a la vuelta, que hemos vuelto un miércoles, un día de diario, hemos bajado en Barajas, hemos cogido cercanías y íbamos solos. O sea, era una hora, pues creo que eran las 9 de la mañana. Pero bueno, ese horario está establecido y tiene que estar en esa hora y cuando llegas del avión ya sabes que tienes una franja horaria donde no vas a tener que esperar mucho tiempo a poder coger un tren. Y ya digo, entrábamos solos en el propio vagón, pero no pasa nada. Está establecido así y con ese servicio es lo que realmente hace que lo uses cuando sea necesario, pero hay que darle, claro. Lo más lamentable es, por ejemplo, que vas a Madrid y por la vía convencional, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, son 8 horas. Pues claro, si no puedes. ¿Y los domingos ni siquiera a las 7 de la mañana? Los domingos. Desde el chat que lo están viendo online, hacen referencia a un poco cómo vamos perdiendo servicios, que era lo que hablábamos antes, no vamos a repetirlo, pero incluso habla de qué nos parece el cierre de estaciones concretas en pueblos que todavía tienen habitantes en la línea de Zamora y se cierra en la línea convencional, se cierra la estación. Estamos hablando, por ejemplo, de Castro Nuño. O en la línea que viene de Madrid, Gómez Narro. Estaciones que se cerraron porque si no hay... Claro, no. Bueno, personal tampoco hay mucho ahora aquí ni en ningún sitio, ¿eh? Que ahora mismo se puede mantener una estación prácticamente sin personal, ¿eh? A ver, las estaciones lo que necesitan es un andén para poder acceder al tren y bajar. Prácticamente, bueno, la estación de Medina del Campo del AVE se inauguró con una marquesina y el andén, que yo recuerde. Sí. O sea que eso es lo que se necesita. Pero sí que es verdad que una estación, para darle seguridad, pues tiene que tener, pues eso, unas infraestructuras, una iluminación y que también lo suyo es que haya personal. Pero lo importante, por lo menos, al menos es que pare el tren, porque es que hay muchas estaciones que ya ni para. Y si hay habitantes en esa localidad, pues ahí tienen también el mismo derecho a la movilidad que una localidad grande. O sea, le estamos restando derechos al privarle de un servicio, que no estamos diciendo que se cree que se tiendan vías por todo lo que
por todas las localidades que existen de España, sino que por lo menos localidades que pase al lado de la vía, que le dé servicio, porque realmente el no darle servicio no es solo que está perjudicando, está limitando el derecho a esos habitantes, sino que además el coste de haber realizado esa línea se está desperdiciando, porque realmente también hay que entender que el servicio no solo se da a la población que tiene 200 habitantes, sino que el servicio se da a todas las personas que puedan o que quieran parar allí, que quieran bajarse allí. Y todas las personas somos todos y todas, o sea, somos los millones que habitamos en el país. Entonces, también hay que entenderlo de esa manera. Y no es tan costoso. O sea, vamos a ver, ahora, las líneas de ahora, las estaciones, no necesitan personal. Porque son banalizadas y se dirigen desde Madrid. El cambio de vía se hace desde Madrid. Sí, sí. Tanto para Ávila, tanto como para Salamanca, como para... Entonces, el personal es lo de menos. Tú pones un horario y es el tren que pare y punto. No tienes gasto ninguno sobre esa estación. No lo hace por más de la hora. Por la política, como es antes hoy, otros antes del PP, o por lo que sea. Sí. No más o menos es como la cosa. Sí, 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 esa, tienes toda la razón, que estamos en esa tesitura, lamentablemente. Hay dos noticias de esta semana que a mí me han llamado mucho la atención y que me da la impresión de que es que lo de la España vaciada queda muy bonito para sacarlo en un eslogan, para usarlo en campaña o para lanzarlo con barba arrojadiza, pero que realmente no interesa solucionarlo. Una de ellas es que en Medina se va a quedar sin el servicio de AVE a Segovia, creo que es porque al abrir la línea, es que esa no la he oído bien porque fue el otro día una cosa un poco rara. Al abrir la línea del AVE hasta Galicia, esa parte se cierra. Con lo cual, los trabajadores de Medina que trabajan en Ávila y en esa zona se han quedado sin el servicio de transporte. Se van a quedar a partir del día 29 o 30, creo que es, sin el transporte ese. Y esta mañana en la radio me llamó mucha atención que se presumía de que entre Madrid y Barcelona va a haber al día 20 y tantos enlaces de AVE. Entonces, lo que se está propiciando es que la gente se vaya a vivir a Madrid y Barcelona, las grandes capitales que están conectadas, Madrid, Barcelona, Sevilla, y el resto de la población no contamos. Nos tenemos que buscar la vida si queremos conseguir esos servicios para los que estamos pagando nuestros impuestos y para los que tenemos el mismo derecho que tienen los habitantes de Madrid o de Segovia. Y yo creo que también tiene mucho que ver con la concepción que estamos adquiriendo, incluso los ciudadanos, de que hay que pagar por lo que nos dan, cuando los servicios públicos no son un negocio, son una inversión para la población, son un servicio que se da. Ya lo estamos pagando con nuestros impuestos y lo estamos pagando con nuestros tributos y deberíamos recibirlos sin tener que pagar un plus o sin tener que contratarlo privado. Pero nos estamos habituando a que esto se convierta en una especie de Estados Unidos. Si quiero que me operen, tengo que pagar. Si quiero que trasladarme a no sé dónde, tengo que pagar. Si quiero lo que sea, tengo que pagar. Estamos normalizando la privatización de las cosas y el centralizar la población en núcleos importantes y que el resto del mundo no importa. Hombre, esto siempre se ha pagado, el transporte siempre se ha pagado. El asunto es que tiene que ser rentable, que es una cosa distinta. Una rentabilidad social económica. Pero es que a nivel político lo único que miran es la rentabilidad económica, pero realmente la rentabilidad que se tiene que ver es la rentabilidad social y los ahorros incluso y medioambiental. Porque, como ya he puesto, el ahorro social a nivel medioambiental y a nivel de... Pues eso, la minorización de los accidentes mortales, de la seguridad vial, pues también el hecho de que se utilice el tren, pues también reduce el número de accidentes de tráfico. Entonces, todo eso, las cifras que marcaban, 1.500 millones, es un ahorro, es un coste que también hay que ponerlo en valor. Y eso también tiene que estar reflejado también a nivel tarifario. O sea, las tarifas del ferrocarril, bueno, nosotros hemos tenido una valoración que están infladas, o sea, que
se está cargando sobre las personas que lo utilizan de manera desproporcionada, precisamente también porque no se le aplica ese ahorro social que hace a nivel, ya digo, medioambiental, seguridad vial y sostenibilidad y todo lo que se pueda plantear en esa línea. Y lo que estaba diciendo, todas las líneas que se han ido abriendo ha tenido un coste a nivel de ferrocarril convencional de perjuicio, aunque no debería ser así, pero es que es así. O sea, incluso precisamente tendría que la potencialidad que tiene o que debería tener es, si vas a tener más flujo de viajeros en las estaciones, como ya las noticias que se han visto, donde llega el AVE, pues aumenta el número de servicios ferroviarios que den también servicio a salida a esas personas que llegan en alta velocidad. Eso es lo que tendría que ser unas buenas políticas. No vamos a destruir ahora todo lo que ya está hecho, pero sí el que no le coma el terreno de manera injustificada, porque lo único que hace es que llega a la alta velocidad, le estás quitando restos servicios del convencional, lo que hace es buscarse otras alternativas que son realmente utilizar el coche y el vehículo particular. Sí, cuando me refería a que pagamos por todo, no me refiero a que el servicio no haya que pagarlo, sino que nos tenemos que buscar nosotros la vida de otra manera. O sea, ya no son servicios públicos, son servicios privados. Ahí al fondo. Quería comentar que yo creo que una cosa que nos falta en el estudio, que no sé, de funciones y demás, es el enlace, una cosa que habías comentado al principio con la estación de alta velocidad. Yo creo que Medina hemos perdido, en el momento que se abrió la línea nueva, nos hemos quedado solo con los pasajeros, que somos ahora mismo los que vamos a ver hoy, como decía Meta, ¿no? Habitualmente a Ávila, etc. Pero hemos perdido muchos pasajeros porque éramos el enlace que teníamos con Galicia. Aquí venía mucha gente de Valladolid o de Ávila, enlazaba e iba hacia Galicia. ¿Galicia o Asturias? Antes Asturias, pero sí que realmente Medina era Valladolid, cualquier persona que quisiera ir a Galicia tenía que venir a Medina. O de Ávila. Tenían que pasar por aquí eso nutría de pasajeros. De hecho, las cifras yo no recuerdo pero yo creo que había en torno a 200 y pico mil viajeros en Medina, o sea, estábamos casi por encima de Burgos o algo así hace unos cuantos años, y ahora nos hemos quedado en cifras, pues, no sé si son las actuales, pero entonces eso un poco nos falta, ese enlace para que realmente Medina, de cercanías me refiero, de que puedas ir desde una estación a la otra, que sería a lo mejor 5 minutos en tren, y que un pasajero de Valladolid pueda embarcar en Medina para irse a Galicia. O uno de Salamanca, igual. En este plan. Lo que facilitaría además que hubiera más pasajeros en esta cercanía. Que creo que la inversión sería, pues como estás diciendo, para otras casas realmente pequeña. Y en ese sentido, hemos dejado pasar la oportunidad de poner la vía, o sea, la estación encima de la convencional, que había sido comentado antes, lo más lógico, o bien en la de Salamanca o en la de Madrid, pero hay otras opciones. Y actualmente esa opción no se contempla por ningún sitio, porque se va pensando la opción de alta velocidad a través de Olmedo, para enlazar con Madrid, pero esa no se contempla. Yo creo que es bastante importante para que Medina siga teniendo ese enlace. Ahora mismo, una persona que va de Galicia hacia Valladolid, el enlace que sale en Segovia. O sea, una cosa totalmente. Cuando estás pasando por Medina, porque de Medina no puedes vivir de una estación a otra. Eso en cuanto. Yo creo que es un punto que es muy importante, que no está ahí contemplado en este estudio y que sería interesante. Y luego, otro punto que quería comentar respecto a lo que habéis dicho. Yo he utilizado el servicio convencional desde hace muchísimo tiempo y la falta de un servicio que funcione correctamente. Yo iba a Valladolid a las 4, cogía entre el que venía de León y sistemáticamente llegaba todos los días y me iba a estar. O sea, convencernos para que viajemos, la gente que queremos viajar en tren, no hay problema. Pero llega un momento que la gente. Sí, es lógico. La gente que no tiene este convencimiento, al tercer día se va a coche y ya no lo vuelves a recuperar. Y es que eso es sistemático, es
todos los días llegaba tarde. Luego en verano te ponían el tren, uno que era muy pesado, así que digamos que es que no tenía aire acondicionado. Luego otro día te dejan tirado en la estación. O sea, la cantidad de incidencias que hay, esas nos echan del tren, o sea, echan a la gente que va. Entonces, creo que es muy importante que tengamos de algún modo los usuarios, la gente de aquí al final se acaba quejando. Yo venía en el tren, en el último, a las 11 y pico de la noche, que no nos dejaron no abrir de casualidad, llegabas a Medina, ibas a poner una reclamación, igual, había gente a estas horas en la pequeña, y solo ibas tú. Y estuvieron a punto de dejarnos a 50 personas que paraban los pueblos tirados, porque anunciaban en la vía 4 y el tren paraba a 5, algo así. Y nadie se queja. Entonces, como habitualmente no se queja, creo que es importante que haya una forma de seguir y de demostrar que la gente no coge el tren por estas pequeñas... Estos pequeños problemas. Sí, por el mal servicio. El mal servicio, y además es muy importante, porque te cogen y te quitan un tren clave en un momento del día determinado, y es que te han matado. Es decir, que haya unos horarios, que tengas 3 horas o 4 horas sin trenes, en un Medina Valladolid, es que ¿quién va a coger eso? No tiene ningún sentido. O sea, hay cosas, yo estoy totalmente de acuerdo con las cercanías, pero como mínimo que tengamos algo decente para que la gente no se vaya al autobús o al coche. Yo cuando era estudiante iba en autobús y la puntualidad del autobús es que yo sí, creo que estamos más de 3, pero este autobús salía a las 7 de Medina y a las 8 me dejaban la facultad. A las 8 salía de Medina y a las 9 te dejaban la facultad. Y contra esos continuos fallos que tiene Renfe, es que no puedes luchar con usuario. Entonces creo que todas esas cosas habría que de algún modo ser capaces de transmitirlo para que luego no nos presenten esas cifras y nos digan que no cogemos el tren. Es que realmente no nos esté dando un servicio en condiciones. Y eso es muy importante, que cumplas con una calidad de servicio. No sé, tengo muchas cosas, pero bueno, esto es lo más importante aquí que quería puntualizar. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo que se necesita dar un buen servicio para que la gente lo utilice. Incluso también que haya coordinación también con otros medios de transporte para que no haya un solape y para que no hay necesidad de dar competencia entre lo que es el medio de transporte el cotidiano, de todo. Porque realmente se puede facilitar los desplazamientos dando sin solapar franjas horarias y que la ciudadanía lo conozca precisamente para facilitar ese uso y para, sobre todo también con un mensaje que están dando continuamente para que sea realmente una verdadera alternativa al coche particular, porque te están diciendo en eso tiene razón. El planeta ya no soporta el que sigamos gastando combustibles fósiles tan alegremente como estamos haciendo hasta ahora. Y para eso tienes que plantearle unas alternativas. No solo lanzar el mensaje y decirle que no use el coche particular, sino que se pongan los medios para no usarle. Por ejemplo, lo que comentas del coche, yo soy con mi familia, voy a abrir con los que no sale el viaje en tren y lo hago. Pero por el mero hecho de ir al campo grande o vas a dar una vuelta, porque como decía, me está muy bien situado a la estación de la Bolivia para ir al centro. Pero que te sale por más de 20 euros, 20 y pico euros. Ya, sí, ya hablamos del tema de las tarifas. Es que las tarifas tienen que ser acordes. Pero es que la gente, ¿cómo? Sí, multiplicando por el número de personas, pues... No, si llegas dos personas, ya te compensa. O sea, sí. Es una cosa... No sé, yo lo que sí que quería recalcar es que habría que buscar la forma de que se pueda transmitir todo esto o que se pueda recoger, no sé si hay información sobre puntualidad de trenes, sobre, yo qué sé, algo para que demostrarles que realmente no se está haciendo bien. Y que eso repercute directamente en el servicio que nos están dando. Yo antes, en las palabras que había dicho, había querido recoger lo que tú estás diciendo, Juan, que es la resignación, de alguna manera, de los pasajeros que no protestamos, que no estamos en pie de guerra. Y en el chat me vuelven a poner los de Castronuño, que son muy queridos en esta zona, que si no se puede abrir la estación. Y yo algunas veces pienso que cuando hablan de... Por ejemplo, de medio ambiente también, pero sobre todo de despoblación, y se están inventando en qué gastarse el dinero. Hay ahí
un dinero, un presupuesto para luchar contra la despoblación, pues está muy claro en qué se lo tiene que gastar. Se lo tiene que hay que abrir la estación de Cazamillo, pues se abre, aunque cueste dinero. Este apunta que podría ser incluso a la demanda, o sea, que nada más para el tren en el caso de que haya alguien esperando o vaya a bajar, que eso en algunos sitios lo hacen, pero que es que la estación está ahí, está en desuso y el tren sigue pasando, pero no para. Y ellos están sensibilizados ahora porque precisamente están teniendo problemas con la solución que les habían dado, que era la del autobús, y ahora el autobús dice, pues no, yo lo voy a hacer así. Y ha dejado colgado prácticamente a todo el pueblo que ve que no llega el autobús por un lado y que el tren pasa de largo. En fin, yo recojo la demanda de esto de lo de la línea de Zamora porque es importante. Sí, que igual sí, que sí. Has dicho antes, que Soria se queda y se queda ahí en el culo del mundo, pues Zamora, si la dejamos también. Sí, 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 así es. Esa es la parada para contrativas. Eso, pero que bueno, se puede pedir a demanda. El primer planteamiento que hay que hacer es que, como somos ciudadanos y pagamos igual que todo el mundo, que pongan los servicios públicos y pongan trenes a la hora de quitar, que se vaya demandando cómo se quita, no que te dejen trenes en 2 horas todos juntos y 5 o 6 horas sin ningún. Sí, en realidad, a la hora de quitar y antes de quitar, lo que hay que hacer es hacer un estudio de por qué no se utiliza. O sea, ver por qué no se utiliza, mirar qué horarios tiene, mirar si son horarios acordes a las necesidades que se tienen, ver también a nivel de si se está cobrando algo, comparar con las tarifas del autocar. Entonces, hay que ver por qué no se utiliza y hay que, igual que cuando se hace un nuevo trazado de, se abre un nuevo trazado de alta velocidad, como va a ser el de Galicia, pues ahora han sacado, no sé, 200, unos cuantos miles de billetes a 15 euros, que es que se hagan campañas para que se utilice el tren. O sea, se hace para la alta velocidad, pero el tren convencional, bueno, pues si no se utiliza, le quitamos. Eso es el error, vamos, el error, la denuncia y las malas políticas que se están utilizando. La coordinadora está estatal por el tren público, no tiene ninguna posibilidad de influir en el gobierno ahora que somos un poco más afines. Bueno, lo intentamos, pero vamos, que también lo intentamos, pero a base de también de la denuncia pública. Hemos hecho precisamente en este mes de noviembre una semana de lucha donde se han hecho acciones descentralizadas en los territorios y lo hemos acabado el día con una manifestación en Madrid. Eso también intentamos que a nivel mediático pues hacer repercusión para luego ir a hablar con los políticos y decirles, oye, que la demanda está ahí y que estamos pidiendo que haya. Sí que hay reuniones y conversaciones más con los que están ahora más que con los que estaban antes, que antes era pues eso, un diálogo de sordos. Sí. A mí me gustaría dejar una... Es que a lo largo de todo el mensaje y de las intervenciones que hemos tenido, da la impresión de que cuando se quitan trenes o cuando la gente no vamos, es... Y como digo, ya me ha quedado esa impresión, ¿no?, de que casi lo justificamos porque no son rentables. Es decir, que partimos rentables ya no solamente económicamente, sino que no son rentables a nivel social, ¿no? A ver, el AVE nunca ha sido rentable y se sigue potenciando y se sigue manteniendo. Digo, la línea Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla nunca ha sido rentable y se sigue manteniendo. Las cercanías de Madrid pierden todos los años miles de millones de euros por prestar un servicio a los ciudadanos de Madrid y del entorno de acercarles a su puesto de trabajo o a sus centros educativos o donde sea. Es decir, no tenemos que aceptar el mensaje que nos llevan mandando durante los últimos años de que las líneas en Castilla y León, que es la zona que nos ocupa, se cierran porque no son rentables. Coño, con perdón, pues que cierren todas las que no sean rentables. No nos cierren solamente a nosotros las que no son rentables nuestras. Es decir, estamos asumiendo en la práctica el discurso ese de que como no es rentable, o hay que hacerlo rentable, ¿no? Habrá que hacerlo rentable
o hay que hacerlo rentable socialmente, que sirva para organizar el territorio, que sirva para comunicar poblaciones, que sirva para acercar a los servicios. Pero no nos podemos seguir tragando un discurso de que sea rentable económico porque la línea de AVE, y vuelvo a repetir, no ha sido rentable nunca desde que se crearon, y las líneas de cercanías de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona nunca han sido rentables. La Comunidad de Madrid pone miles de millones de euros todos los años para tener cercanías. Renfe como Estado pone miles de millones de euros todos los años para que sea rentable. La comunidad, digo, la Generalidad de Cataluña pone miles de millones de euros todos los años para que la cercanía de Barcelona funcione. Y nosotros nos seguimos tragando el discurso de que las líneas de la Castilla y León, como no son rentables, no las quitan. Coño, no es una cuestión de rentabilidad económica, es una cuestión de rentabilidad social. Y donde tenemos que dar la guerra, o entre otras muchas cosas, aparte de la calidad de servicio, está en que tenemos que entender que el tren, independientemente de por dónde pase o de a la velocidad que pase y de las horas que pase, lo que tiene que servir es para vertebrar el territorio, y más en una comunidad donde vemos que cada año nuestros hijos se van corriendo de esta comunidad, porque a lo mejor, como no sé cómo ocurre en Valladolid, hay ciudadanos de Valladolid que trabajan en Madrid o que se desplazan en Madrid porque tienen esa posibilidad, y de esa forma, entre comillas, seguimos manteniendo población en Valladolid-Ciudad. Pero es que en el resto de Castilla y León eso no es posible. O sea, si tú vives, si tú tienes que trabajar en Arévalo, al final acaba yéndote a vivir a Arévalo, porque no hay forma de llegar nada más que con el vehículo. Y si tú tienes que trabajar en Ávila, al final acaba yéndote a Ávila, y ya de paso te vas a Madrid. Es decir, que da la impresión de que lo que se está haciendo en esta comunidad es todo lo posible y no posible para que nos vayamos yendo de aquí. No sé si es que tienen pensado utilizar el territorio para otra cosa. Pues sí, lo que ya nombrado antes, lo que son las obligaciones de servicio público, las OSP, donde el Estado todos los años aporta a nivel de subvención a Renfe para dar esos servicios, para la obligación de dar esos servicios. Y ahora mismo, el año pasado, creo que fueron 900 y pico millones de euros, es lo que dio de subvención para atender lo que es el ferrocarril convencional. Estamos hablando que en teoría o en principio la alta velocidad no recibe la subvención. Otra cosa es que tengamos a ADIF alta velocidad, la empresa más endeudada de España, con 16.000 millones de deuda. Pero bueno, a lo que vamos es el tema de la subvención de los servicios públicos. O sea, AUBASA no, a nivel económico, pues también se le da una serie de millones porque para dar ese servicio público, porque se entiende que para dar el servicio público pues tiene un coste y está asumido por toda la ciudadanía, e incluso pues yo me atrevo incluso a decir que a mí no me importaría que se subieran los impuestos municipales para que en vez de tener autobuses cada hora en mi barrio, que los subiera cada media hora. Pues yo estaría dispuesto a eso, incluso sin que yo no uso el autobús. O sea, aún no usando, yo entiendo que ese servicio se tiene que dar, y tenemos que tener estar sensibilizados en el tema de que para dar un servicio público, pues lo tenemos que pagar entre todos, pero realmente un servicio público que esté al alcance de todos, ¿no? Yo no lo uso, pero entiendo que el entorno mío del barrio, también de la familia, pues el que lo pueda utilizar. Y vuelvo a insistir, la rentabilidad económica tiene que quedar en segundo lugar. Lo primero es ver qué rentabilidad social y qué rentabilidad ambiental tiene. El ahorro de coste social se tiene que tener en cuenta a la hora de el establecer servicios, y sobre todo los servicios públicos. Una de las peculiaridades que tenemos en Castilla y León, porque, por ejemplo, hablando de la rentabilidad, y cuando se habla de rentabilidad en estos trenes, lo que no puedes coger es decir que en Castilla y León estás metiendo un tren de 200 plazas y el tren lo utiliza 30. Es que a lo mejor la cercanía es como si metes uno de piso doble de los que va en cercanías en Madrid con 500 plazas y le metes de Medina a Valladolid y te dice que tiene una ocupación de un 5%. Puedes meter doble. Y así mismo, la actuación es de 2,5. Es que no es normal que hagan. O sea, tienen una forma de justificar lo que la poca rentabilidad, que encima no tiene por qué justificarla, haciendo esas cosas. Es que no es normal. Yo me acuerdo, creo que fue cuando querían quitar el de Puebla,
pues justificaban por eso. Bueno, yo es que le quitaron. O sea, a nivel el de Puebla está porque lo subvenciona la Junta de Castilla y León. Es decir, a nivel estatal dejaron de subvencionar y le eliminaron. Lo que tú dices, en el 2013 le pegaron un hachazo a nivel ferroviario muy, muy gordo, y una de las de los planteamientos que tenían para eliminarlo era la ocupación. Por debajo del 15% eliminaban el tren. Pero también es eso. Es que no tienes que medir un tren de 500 plazas. Ese 15% es muy relativo. ¿Qué porcentualidad estás dando? Y el 15% es lo que comentabas antes. Es que además no siempre pasa el revisor. Y no estás hacer los viajes que estoy utilizando. Yo viajo muchas veces, ha comprado el billete y no ha pasado el revisor. Gente que ha subido porque ha llegado tarde, no contabilizan. Entonces, ese 15% tampoco es real. Entonces, hay una serie de artimañas que se utilizan encima para justificar la poca rentabilidad, que además, como dice, pues, no tienes que utilizar. O sea, no es necesario justificarlo. ¿Sí? Esta es una duda que me surgía. La Junta de Castilla y León, yo creo que aquí también sí que tiene un papel importante. Por ejemplo, yo no sabía lo de. Sí, sí, porque a lo mejor. Igual que subvenciona autocares de línea también. Claro, ¿no? Hay varios también, autocares de línea también están subvencionados. Había también un debate por ahí que por qué subvencionamos los autocares y viajes de avión también. Sobre todo en Extremadura. En Extremadura están declarados OSP, o sea, obligaciones de servicio público en avión, de autocares de línea y de ferrocarril. Quiero decir que lo de OSP no es solo exclusivo del ferrocarril, sino también de otros medios de transporte. La cuestión sería, ¿la Junta de Esqueleto no debería de, a lo mejor, plantear, vamos, esto es como todo, si es como si el Ayuntamiento le hiciera dinero, pero la Junta a lo mejor es evidentemente sería clave, ¿no? Es decir, negociar con el gobierno para decir, vale, pues yo no puedo asumir una parte, lo que estáis hablando antes, pues estaba hablando que en Cataluña, a lo mejor es la Generalitat la que pone ese dinero. Entonces, claro, aquí a lo mejor estamos pidiendo, no que sea ni uno ni otro, pero a lo mejor estamos pidiendo al gobierno y realmente la comunidad también tiene que aportar, y eso es parte del problema, no lo sé, es una pregunta así. A nivel regional puede aportar si quiere. Igual en Aragón hay más trenes que subvenciona el gobierno de Aragón. Nosotros aquí en la Junta de Castilla no solo es ese, pero en Aragón hay varios, vamos, no sé si media docena, una docena de trenes que lo subvencionan. Incluso se quejaban de que había algún tren que sobrepasaba a la región, que llegaba hasta Cataluña, y que por qué tenía que estar subvencionando ese tren. Yo, para mí, realmente es un chantaje que se hace a las comunidades autónomas. O pagas tú o te lo quitamos. Eso no, vamos, no es de recibo. O sea, para mí, lo que es el ferrocarril, mientras sea competencia a nivel estatal, pues tiene que ser el Estado el que tiene que aportar y asumir el coste de lo que es el ferrocarril en toda su extensión. Pero bueno, sí que podría, la Junta de Castilla y León, podría incluso abrir la línea de Ariza hasta Soria y hacer un ferrocarril, dar servicio, si quisieran, vamos. Pero claro, todo es cuestión de prioridades o a nivel político que quieran. Vamos, yo insisto en que para mí son chantajes que se hacen a las comunidades autónomas que no deberían hacerse. Bueno, pues si alguna pregunta más, si no, pues un poco deseando, yo creo, todos los que estamos aquí, que pudiéramos de verdad hacer presión sobre este tema que yo creo que interesa a muchísima gente, pero no damos el paso de centrar nuestras reivindicaciones de alguna manera y ver si es posible que se pueda centrar. Yo que no lo he comentado antes, pero cuando se ha hecho esa semana de la manifestación de la concentración de Valladolid y todo eso, sí que prácticamente todos los medios de comunicación llamaron a dar la noticia y a publicarla, porque también el papel de los medios del mundo. Sí, el papel de los medios de comunicación yo creo que es importante para estos temas. Entonces, pues bueno, nada, agradecer a Guillermo que nos haya presentado esto y a vosotros por acompañarnos y a todos los que estén viéndonos
online, pues también agradecer esto y cerramos sí, aquí la... Yo simplemente una puntualización, como está organizado por Izquierda Unida, yo creo que precisamente Izquierda Unida está dentro de la coordinadora estatal, estábamos o sea, defendiendo también el ferrocarril en el ferrocarril convencional y es lo que estamos hablando. O sea, a nivel político no es solo el dar un me gusta o decir que también se apoyan estas medidas, pero es dar un paso más. Hombre, si estás en la oposición, pues con eso ya también es bastante el estar ahí. Pero el paso es que es a nivel de noticias que aparezca no solo el apoyo, sino decir, he hablado con el ministro de Fomento, que es de mi partido, y además que puede hacer perfectamente de ello, y es receptivo a... Porque no, esto no se hace de la noche a la mañana. De estas cosas, puedo hablar del ejemplo de Córdoba, que Córdoba ha demandado también el servicio de cercanías, que se han salido noticias que ya están las cercanías de Córdoba, pero realmente a Córdoba lo que le han hecho es el servicio regional que tenía, aumentarle un poco las frecuencias y las tarifas, moverlas un poquito o darles un poquito de gracia, pero no es un servicio de cercanías, aunque le quieran disfrazar por ahí. O sea, pero lo que tienen los políticos es hacer, no solo decir, sino hacer. Y hacer no es decir, hemos conseguido, ojalá, pero por lo menos es decir, oye, que he hablado con mi compañero de partido, que es el ministro de Fomento, y en este caso es ministra, bueno, es ministra de Fomento, y nos ha dicho que lo va a estudiar, que por lo menos, pero es que, no sé, ese es el problema que tenemos a nivel político, que actualmente, cuando estaba el PP, pues ya sabíamos que no podíamos esperar de la derecha, no se puede esperar nada social de calado, todo lo contrario. De acuerdo completamente con las últimas palabras de Guillermo y nada, nos vemos en cualquier otro debate de este estilo y en cualquier otra lucha, si es posible, de este estilo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.